empezar, primero debemos averiguar la versión de nuestra PS2. Para tal fin, usando Google, introducimos la palabra clave versión PS2 en nuestro buscador. Nos saldrán muchísimos enlaces, muchos, o mejor dicho, casi todos, describiendo las primeras versiones de la PS2. Iremos clicando en los enlaces hasta encontrar uno en el que estén la mayoría de versiones. A mí, por ejemplo, esta web me sirve ya que me he dado cuenta que mi versión de PS2 es la versión 15. El siguiente paso será comprar nuestro mod chip. Al igual que antes, teclearemos en el buscador de Google la palabra clave mod chip PS2. También nos saldrán muchísimos enlaces. Nosotros los teclearemos buscando tiendas online que vendan el mod chip. La mayoría de mod chips sirven hoy en día para casi todas las versiones de PS2. Aún así, nos aseguraremos que el que nos guste sea compatible para nuestra versión de PS2. También en estas tiendas online nos fijaremos que vendan sus productos a nuestro país. Yo he comprado aquí en España, en esta tienda online, el Matrix Infinity, que parece ser que era el último que tenían en stock en estos momentos. También os enseño otras tiendas online que parece que vendan el mod chip en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, esta o esta. Vosotros ya buscáis qué tienda online llegan los paquetes, llegan los envíos a vuestro país. Como veis, mod chips hay muchos y de diferentes precios. Y la verdad que bastante económicos. Este, por ejemplo, Modbo, vale $19.95. Una vez tengamos el mod chip en nuestras manos, tan solo nos faltará el esquema de instalación de ese modelo de mod chip para nuestra versión de PS2. Los esquemas de instalación, como es natural, también están todos en internet, que utilizando cualquier buscador los podemos encontrar. Pero es muy habitual que la empresa a quien le compremos el mod chip nos facilite el esquema, simplificando así nuestro trabajo. Así ha sido en mi caso, que al comprar el mod chip Matrix Infinity me han enviado por email su esquema de instalación para mi versión de PS2. Como podéis ver, me han enviado dos esquemas para mi versión de PS2, que es la versión 15. Eso ha pasado porque de la versión 15 hay dos variantes o dos subversiones. Nosotros nos fijaremos en una foto, por ejemplo la número 5, y veremos cuál de ellas coincide con nuestra PS2. Bueno, y ya está. Una vez que ya tenemos el mod chip, su esquema correspondiente y nuestra querida PS2, vamos a pasar a la acción. Es decir, vamos a destriparla y a realizar su instalación. Como habíamos dicho, vamos a pasar a destripar nuestra PS2. Para ello, tenemos que quitar los tornillitos de abajo. El más complicadito quizás sea donde está el sello de garantía. Pues nada, con un destornillador
lo forzamos un poquito y sin dañar excesivamente la etiqueta, nos la guardamos para después volverla a poner. Quitamos los plastiquitos embellecedores de los tornillos y tenemos que retirar estos 6 tornillos. Así de fácil. Una vez tenemos quitados los tornillos, ya nos queda que abrir. Listo. Ya tenemos la primera parte de nuestra consola. Ahora, con unos alicates pequeñitos, retiramos los buses de conexión. Este, el lector óptico el motorcito del lector y el ventilador que refrigera nuestra PSP. Ahora vamos a quitar la unidad óptica. Pues nada, 4 tornillitos. Todos los tornillitos tenemos que ir guardándolos en cajitas diferentes para saber cuando montemos una sección, así sabremos exactamente los tornillos que van a esa sección. Los 6 tornillos para quitar la primera tapa los he puesto en una cajita. Aquí me he dejado este cable, voy a quitarlo también, me he dado cuenta ahora. Pues nada, un poquito de ahora. Así tengo los 4 tornillos de la unidad óptica. Aquí veo que este cable lo tengo pegado aquí abajo un poquito, sin estirar demasiado, lo voy despegando poquito a poco. Esto es un bus de conexión, hay que ir con cuidado de no dañarlo, ya que por él pasan las pistas. Es un cable eléctrico. Correcto. Y me guardo la unidad óptica con la cajita de sus 4 tornillitos. Perfecto. Ahora, para quitar la carcasa metálica que hace de blindaje, más tornillos. Uno por aquí, otro por aquí y vamos a probar. Ahora tengo que quitar este tornillo en otra cajita para saber que van en otra sección. Este tornillo y este tornillo de aquí. Ahora vamos a quitar la parte o la carcasa de abajo. Levantamos. Nos ha caído este soportito que va aquí. Y nada, quitamos ahora la carcasa de abajo. Ahora le damos la vuelta y ¡ale! Otra placa con más tornillo. Pues nada, cogemos nuestro destornillador de precisión y con paciencia los vamos quitando. Tampoco son tantos, solo son 3 tornillitos. Quitamos los 3 tornillos y, muy importante, los ponemos en otra cajita para saber obtener los tornillos separados por secciones. Y así, cuando montemos un chapo o una parte, saber los tornillos que van en esa parte. Ahora ya podemos quitar. No, me falta este de aquí. A ver. Perfecto. Esto tiene que salir sin la mayor dificultad. Y el tornillito en la caja. Y esta placa la voy a poner encima de la caja donde tengo los tornillos correspondientes a esta placa. Aquí tengo ya la placa base. Ahora voy a ver de los 2 dibujos que me han dado cuál de ellos corresponde, cuál subversión corresponde con mi PS2. El mod chip Matrix Infinity es este. Ahora, y hay que ir con cuidado y tratarlo bien, cuidarlo y acariciarlo. Es decir,
la electricidad estática lo puede dañar. Por tanto, lo debemos coger por las esquinitas. Nunca vamos a meter el dedo, porque si tenemos electricidad estática, lo podemos estropear. Así, con la electricidad estática, lo único que puede pasar es que se estropee. Por eso, hay que tratarlo con delicadeza. Si es posible, siempre cogiéndolo de las esquinitas. Nunca tocar, o tocar lo menos posible, los metalitos. La ubicación del modo chip, voy a colocarlo aquí y así, de esta manera. Lo voy a colocar así. ¿Por qué? Porque en esta parte es donde no hay ninguna conexión. Solo la conexión de 3,3 voltios y la GND. Todas las conexiones salen de aquí y de aquí. Y todas hacia ahí. El mod chip lo voy a sujetar con un trozo de cinta aislante. Quito la parte esta, la parte primera, que y cojo cinta aislante nueva en las dos extremos. De manera que el mod chip me se quede fijado en esa posición, que es la que yo quiero. Así. Fijaos que el mod chip lo pongo entre dos tornillos. Vosotros, en vuestras versiones de PS2, que no la placa base no sea exactamente igual que esta, buscad un sitio o un emplazamiento adecuado para el mod chip, que no haya componentes de superficie, que si lo elevo me va a tropezar luego con el blindaje metálico, y que no haya tornillos ni chips. Esta parte está finita, es lisa, y aquí se puede quedar perfectamente el mod chip. Pues nada, voy a fijarlo. Fijaos que he puesto, que he colocado el mod chip en una superficie plana, que no hubiese ninguna resistencia ni condensador SMD que me hiciese subir un milímetro hacia arriba el mod chip. Aunque aquí tengo una pata del blindaje exterior. Esto lo soluciono. Aquí tengo el blindaje exterior. Esto lo soluciono aderezando esta pata, y que esta pata no nos toque esa parte. Como tengo muchas patillas de blindaje haciendo la masa, por una no va a pasar nada. Ya está. El siguiente paso sería pre-estañar el mod chip. Eso quiere decir que si yo estaño las patitas que voy a usar, las tendré más a mano y el estaño me pegará mejor. Pues nada, a estañar las patitas. En este tipo de instalaciones hay que usar estaño del pequeñito, con un diámetro de 0,35 mm. Y el soldador también uno de baja potencia. Este, por ejemplo, de 14 vatios. Pues nada, voy a estañar las patitas. Ya las tengo todas estañadas. A mí lo que me gusta es retirar ahora el estaño. Para ello, con un desoldador lo retiro. Y vuelvo, una vez retirado todo el estaño, vuelvo a estañarlo. Fijaros que ahora el estaño queda muchísimo mejor. Perfecto. Ahora el estaño ha quedado mucho mejor,
ya que la primera vez que estañamos, la superficie aún no está preparada para aceptar el estaño perfectamente. Como ya hemos visto cuál de los dos esquemas es nuestra subversión de nuestra PS2, ahora ya simplemente debemos de unir con hilitos cada letra o cada punto con su punto correspondiente. Por ejemplo, la RST del mod chip lo tenemos que unir con la RST de la placa base, la A con la A de la placa base, la B con la B de la placa base, así todos los puntitos. Vamos a empezar por la foto número 1. En la foto número 1 vemos que tenemos el punto S. Ese dibujo o foto número 1 vemos en el plano o en el esquema genérico a qué sector corresponde. Yo ya lo he encontrado y corresponde a este sector. En este sector, en el dibujo 1, tan solo tengo el punto S. Lo localizo en el esquema o en el punto 1 y lo preestaño para preestañarlo igual que antes. Un soldador pequeñito, por ejemplo, de 14 vatios, y estaño también del pequeñito, de 0,35. No utilicéis estaños superiores o soldadores más grandes porque vais a estropear la PS2. Hay que trabajar bien y con los materiales adecuados, que la verdad no son excesivamente caros. Al principio cuesta un poco de preestañar porque la placa la pintan con un verniz protector que hay que eliminarlo a base de ir calentando. Se tarda un poquitín en que el componente coja estaño. Vale, ya lo tengo. El hilo, lo mismo. Hay que coger hilo del pequeñito. Yo, por ejemplo, tengo esta bobina con hilo, así de fino. Casi ni se ve. Cortamos un trozo que vaya desde el punto S en la placa base al S del mod chip. El cable también lo tenemos que preestañear. Para ello usamos ya el soldador de 75 vatios o de 40 vatios y el estaño del gordo para que haga una bolita y se nos quede bien estañadito. Soldador de 40 vatios y estaño del normal, de 0,5. Una vez ya tengo el cable estañado, con unas tijeras de precisión, con unos alicates de corte de precisión, ajusto el corte lo más posible una punta, que es la punta que irá a la placa base. Y la otra la dejo un poco más larguita, que es la que irá al mochi. Cuando ya lo tengo, cojo el soldador de 14 vatios y uno el punto S. Con mucho cuidado y mucha precaución. Ya tengo el punto S soldadito. Me cercioro estirando un pelín el cable. Veo que ha quedado firme. Y ahora al mod chip, al punto S. Listo. Lo de preestañear los contactos o las puntas nos facilita un montón el trabajo, ya que luego simplemente calentando se une perfectamente. Ahora vamos a la foto número 2. La foto número 2 la buscamos en la placa base. En la placa base vemos en qué sector está y qué puntos lleva. Lleva la Y, la A, la G, la I latina, la H y la B. Pues nada, buscamos el sector. Ya he encontrado el sector, que es ese de aquí, con todos estos puntitos, la Y, la A y la G, la I, la H y la B. Pues nada, igual que antes, tengo que preestañear los puntos para derretir el barniz y que el estaño coja. Para eso hay que calentar un poquito y ir uniendo con hilitos de los puntos de la placa base al mod chip. Vamos allá. Empezamos por el primero, la Y. Medimos el cable más o menos que nos vaya aquí a la Y. Ahora preestañamos este punto, que encima es uno de los más dificilitos, ya que está en el propio integrado. Pues nada, he estañado tres patas. Tengo que quitar el estaño. Uso mi bombita de desoldar
Si la vista no alcanza, hay que coger una lupa. Vale, no se va. Tengo otro recurso que es la malla de desoldar. Vamos a ver si hay suerte. Perfecto. La malla de desoldar simplemente es una bobinita que tiene un barniz que cuando se calienta atrapa el estaño. Si nos pasamos entre la bombita y la malla para desoldar, podemos solucionar la papeleta. Bueno, aunque haya extrañado las tres patillas, la que me interesa ya habrá cogido el preestaño. No, me se va a la... Me se junta con la otra. Esto hay que tener mucha paciencia. Vale, otro intento. Esto hay que tener mucha paciencia, cogérselo un día con calma y que no tengamos prisa. Ahora. Perfecto. El cable, lo mismo. Lo preparamos. Cortamos los dos extremos. Un extremo lo tenemos que hacer pequeñito, pequeñito del todo, porque es donde va aquí. Y el otro un poco más largo, que es donde va aquí, al punto I. Ya tengo el cable preparado. Lo mismo. Ahora ya con mucho cuidado de que solo se quede conectado a la patita que me interesa. Mucha precaución, mucha paciencia. Vale, este es el I. Nos aseguramos en el esquema, en efecto. Y griega. Como veis, esto tiene mucho temple. Vaya, me se ha soltado el otro extremo. Pues nada, a repetir el proceso. Añadir un poquito más de estaño. Al final he conseguido poner el punto Y. Me ha costado un pelín. Para ello he tenido que hacer un invento. En mi soldador de 40 vatios le he añadido un hilo de cobre, por ejemplo, y he estallado su puntita para tener una punta aún más fina y poder calentar solo la patita. Y nada, con un poquito de paciencia ya tengo el I. Después, si queréis, con una lupa comprobamos que el punto I no se comunique con las patitas de al lado. Y ya tengo uno. Siguiente, el A. El A, este es mucho más fácil. Lo mismo. Medimos el trocito de cable que va de aquí, de este punto, a aquí. Al mod chip, al punto A. Después con un pelacables, pero la puntita, una, a veces también, si tuviese hoy las uñas un poquito más largas, con las uñas también se puede cortar. Y nada, y ahora preestaño. Cojo mi soldador que lo había trucado y por la otra parte preestaño el cable. Un punto y el otro punto. Recordad que al preestañear el cable
solo juntando los dos puntos y calentándolos, van a pegarse inmediatamente. El cable, lo mismo. Una puntita la dejo un pelín más larga, que es donde va el mod chip, y la otra puntita la corto muy finita, que es donde va la placa base. Ahora prestaño el punto A. Y ahora ya voy a soldar. Ya tengo una esquina. Y ahora la otra. El punto A. Perfecto. Ahora me falta el I, el G, el H y el B, que los tengo aquí. Vamos a ello. Cortamos, medimos el cable, cortamos, prestañamos y los unimos. Bueno, con mucha paciencia ya tenemos foto número 2 toda conectada. El punto Y, que ha sido más difícil, para eso nos hemos ayudado de un inventito, que le hemos puesto un hilito de cobre más finito a nuestra punta del soldador. El punto A, que es este, el punto G, I, H y B de la placa base al mod chip. Pues nada, ahora vamos al dibujo número 3. El punto RST de la foto 3 conectado, que va desde aquí hasta aquí. Ahora voy a pasar a la foto número 4. En la foto número 4 veo que tengo la alimentación de 3,3 voltios y la masa o GND. Para la alimentación voy a utilizar un cable un poco más grueso, este concretamente, aproximadamente de 0,5 milímetros. Ya he preparado los dos cablecitos, cortado más o menos a la medida y prestañeado, y ahora voy a soldarlos. Aquí va la masa o punto GND. Como esto es el chasis, voy a usar el soldador un poco de 45 vatios. Ya lo tengo calentito. Listo. Me tengo que dar cuenta que aquí tengo un tornillito y tengo que darle la vuelta. Por lo tanto, esto iría así, así. Y así. Perfecto. Aquí me voy a ayudar de un destornillador. Así. También cuesta un poquito. Al ser este cable más grueso, utilizo el soldador de 45 vatios. Listo. Con el cable de 3,3 voltios, igual. Con el soldador de 45 voltios, pongo el cable de 3,3 voltios. Bueno, ya está. Ahora vamos a la foto número 5. La foto número 5 la busco también en el sector de la foto dibujo genérico y me sitúo. Concretamente, la foto número 5 va de aquí a el mod chip. Vemos también que es la última. Las últimas conexiones que nos quedan, que por cierto son bastantes. Pues nada, vamos allá. Como siempre, primero calentamos el punto a soldar. Lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Calentamos el punto a soldar para quitar el verniz. Vale, ya lo tengo. Ahora con la bombita de soldadora o con la malla, retiramos. Estupendo, el estaño. Ya está. Cortamos el cable, el primer punto es el V doble. Lo medimos aproximadamente, lo buscamos aquí. Cortamos el cable, con un pelacables pelamos las puntitas y ahora debemos de preestañar el punto en la placa base
W y las dos puntitas del cable con nuestra puntita que hemos fabricado nosotros más finita, añadiendo un hilito de cobre a un soldador de 45 vatios, vamos a prestañear el punto. Vale, si nos pasamos, que se estaña el de al lado, cogemos nuestra bombita y lo limpiamos. Estos puntos también son bastante delicaditos. Hay que ir con mucha paciencia. Lo vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Lo tengo. Ahora voy a... Este es el punto W. Pero creo que no lo voy a unir al mod chip. Porque me estoy dando cuenta que el punto Q, T, U y V que salen de estos dos transistores pequeñitos van ahí. Y si cruzo el cable, luego me va a ser más difícil. Por tanto, como sé que los puntos salen de esta tira hacia aquí, voy a soldar primero estos. Vale, voy a empezar por el Q. Mido aproximadamente el cable de aquí al Q. Lo corto. Con el pelacables corto las puntitas. Lo prestaño. Muy importante prestañar para que el estaño viejo se homogene con el estaño nuevo y no se quede un pegote con diferentes tipos de estaño y se quede pegado en vez de soldado. Muy importante prestañar. No sé si lo estoy diciendo bien. Pre-estañear. Bueno, lo importante es hacerlo bien. Si se habla bien, también mejor. Pero a veces pasan estas cosas. Estoy prestañeando el cable. Me vais a permitir que gire esto, ya que como soy zurdo, así me va a ser más fácil a mí. Nada. Se ha quedado un poquito largo. La punta, el saliente, esto hay que cortarlo casi a ras. Para que no me se quede cable sin funda, que pueda tocar otra parte que no es la adecuada. Listo. Ya lo he hecho casi a ras y me se queda perfecto. Listo. Aguanto un poquito sin soplar. Muy importante, no hay que soplar las soldaduras si no se cristalizan. Aguanto un poquito y ahora al Q. Vale, lo tengo. Bueno, ya lo habéis visto. Voy a continuar con el T, con el U y con el V de la foto. Voy a soldar estos puntos. Perfecto. Ya tengo los puntos Q, T, U y V aquí, en estos dos transistores. Ahora me falta el punto W que me lo había dejado aquí y los puntos P, O, N, M y R. Pues nada, yo creo que para no pisarme los cables va a ser mejor levantarme esto un poquito así. Así, estupendo. Estos los apartamos otro poquito. Así, estupendo. Y creo que va a ser mejor empezar por el de abajo del todo. Así no voy tapándome los puntos de soldadura. El de abajo del todo es el R. Pues nada, voy a empezar por él. Cojo el soldador y lo más importante es que el punto que no tiene estaño me coge estaño. Para ello hay que calentar para derretir el barniz que
que tienen todas las placas electrónicas hasta que yo vea que coge el estaño. También hay que ir con cuidado de con el soldador no calentar o no quemar los otros cables que ya tenemos. Este trabajo parece de relojero. A mí de momento me está alcanzando la vista. Si veo algún punto dudoso, hay que coger la lupita y nada, echarle un vistacito. Vale, bien, perfecto. Este trabajo, aparte de paciencia, como os he dicho, parece de relojero. A mí de momento la vista me llega justita. Vosotros, o con lupa, con microscopio o con unas gafas de aumento, como sea, pero se puede hacer, como estoy demostrando. Mido el cable aproximado aquí, eso sí, para hacer este trabajo un día tranquilo, con mucha paciencia. Esto con una mañanita, con 4 horitas, perfectamente se hace. Corto el cable con mis alicates de corte, lo pelo y lo preestaño. Ya que es complicadísimo aplicar el estaño en esos puntos tan pequeñitos al mismo tiempo que hacemos la unión. Por eso siempre preestañar, que cojan estaño los dos puntos, aplicarlo uno encima del otro y calentarlo. Y listo, así tiene que quedar perfecto. El estaño tampoco hay que soplar, si no la soldadura se cuartiza o cristaliza, quedando una soldadura defectuosa que a la larga nos puede dar muchos problemas. Una vez soldado, nos esperamos unos segunditos a que se seque y listo. Bueno, voy a por el punto R. Cuidado al meter el soldador, no dañar otro cable. A ver, tiene que salir para abajo, porque enseguida está el M. Vale, aguanto unos segundos y listo, el R. Doblo el cable, que me quede justo aquí. Vale. Perfecto, ya tengo el R. Voy a por los 5 que me quedan. Bueno, de la foto 5 ya hemos soldado todos los cables. El W, el P, el O, el N, el M y el R. De esta línea de aquí. Y de los dos transistores de aquí, también. El Q, el T, el U y el V. Ya tenemos todos los cables de nuestro mod chip soldaditos. Ahora, muy importante también, tenemos que arreglarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este, aquí va un tornillo y lo puedo pisar. Se puede chafar, se puede cortar y puede hacer mal contacto o puede hacerme un cortocircuito. Este cable se puede, si lo cierro y me obliga un tornillo, me obliga el chapo, este cable me puede tocar las patillas de al lado. Igual que estos que están muy juntitos, o estos de los transistores que también están muy juntitos. Por tanto, los tengo que arreglar para que queden en esa posición. A veréis, también muy fácil. Yo utilizo cinta aislante. No sé, se puede utilizar cinta americana, celo, cualquier cosa. A mí la cinta aislante para estas cosas me gusta mucho. Cortamos un trocito y nada. Aquí, por ejemplo, este trocito vamos a hacerlo en 2 tiras, así. Aquí veo que va un tornillo, entonces lo empiezo desde aquí. Desde aquí hasta aquí. Ya tengo un trozo. Ahora estos casi no haría falta,
es bueno ponerlo porque de las vibraciones, algún pequeño golpe, si el cable está sujeto, si se soltase de un extremo, pues quedaría más fijado, impidiendo que tocase una parte metálica que pudiese hacer un cierre. Aquí es donde va el tornillito, esto es más delicadito. Pues nada, lo doblo un poquito por aquí. Aquí va otro tornillo, también lo tengo que evitar, así y así. Vale. Esto lo pongo por aquí, así. Estos también, estos los doblo hacia abajo, así. Al mismo tiempo, daros cuenta que estoy obligando un poquito los cables y veo, si no estuviesen bien soldados, se soltarían. Porque hay puntos que la verdad que son muy justitos. Este, por ejemplo, lo puedo poner así. Lo pongo así, así. Y nada. Perfecto, ha quedado estupendo. Ahora vamos a poner el chapo. Vamos a hacer una presentación del blindaje metálico, a ver cómo queda. Este punto que lo elevamos, ahora nos viene de categoría, porque por aquí también va el cable de alimentación. Vale, bien. Perfecto. Vamos a poner los tornillitos. Como habíamos dicho antes, los tornillitos de este chapo estaban en una cajita debajo o encima, así, de este chapo. Así sé que en este chapo van 1, 2, 3 y 4 tornillos. Cojo los tornillitos de este chapo y vamos a colocarlos. Ya tengo uno. Este destornillador, de tanto utilizarlo, se ha imantado y la verdad que me viene de lujo. Voy a poner ya el último tornillo. Un truquito para saber dónde van es que los tornillos que van así tienen marcada la parte superior del tornillo, la cabotita. Y los tornillos que van de abajo hacia arriba, así, por la otra parte, tienen marcada lo que es la tuerca. Con este truquito sé dónde van los tornillos. Bien apretado. Que haga buena masa. Y si algún integrado toca la parte superior, sirve para disipar calor. Y todas estas partecitas también nos tocan el chasis, evitando interferencias, radiofrecuencias. Ahora tenemos que recordar el proceso de desmontaje para repetir el montaje. Ahora iba esta parte. Por eso es conveniente esto hacerlo en un día. Si está un poquito polvillo, todas estas ranuras que disipan el calor, pues de paso cogemos un pincel y quitamos todo el polvo. El polvo, el peor enemigo para disipar el calor en los componentes electrónicos. Se estropean mucho, no os podéis ni imaginar. Si tenéis ordenadores, muchas averías son causadas por el calor, incluso cuando van lentos. Bueno, vamos a colocar esta parte que va así. Bueno, ya lo tenemos. Ahora cogemos la cajita donde habíamos guardado estos tornillos. Dos tornillos. Vale. Los pongo aquí. Dos tornillos pequeñitos y uno más grande. El más grande lo tengo localizado. El más grande, este me acuerdo que va aquí. Y los más pequeñitos, uno iba debajo del CD, uno iba aquí. Y si estos son cuatro, son del lector, pues debe de ir aquí. Vale, vamos a ponerlo. Vamos a colocar
el botón de eject de la bandeja y de encendido. Este iba en esta esquinita. Vamos a ver. Estupendo, lo tengo. Estos dos conectores, este conector y este conector, ya los puedo poner. Mis alicates pequeñitos y vamos allá. Con cuidado y con mucha paciencia. Esto es un bus de datos, un bus de conexiones, que es papel plastificado. Cuidado, no se tiene que romper. Ahora el ventilador. Aquí tenemos nuestro ventilador de la PS2. Por eso es muy importante que las rejillas de respiración no tengan obstrucción de polvo ni pelusilla. Importantísimo. Si no se recalienta, el calor excesivo perjudica las piezas estañadas y vienen los fallos. Bueno, vamos a por el lector ahora. Apretamos bien apretado y ahora cogemos el lector. Aquí lo tenía, el lector con sus cuatro tornillos en una cajita aparte. Estupendo. Vamos allá. Veo que me quedan dos conexiones. Esta y esta. Aprieto los tornillos del lector fuertes. Ahí. 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 Y ahí. Y ahora las dos conexiones que me quedan. Esto está quedando perfecto. Solo me queda el chapo y probar. Bueno. Vamos a poner el chapo. Voy a poner dos tornillos solo. Y probamos. Perfecto. La cajita con los tornillos de la carcasa que me quedaba. No hay pérdida. Cada sección que he desmontado, los tornillitos en una cajita diferente. No mezclados. Así sé, cada parte que monte, los tornillos que iban. Con este truquito podéis desmontar fácilmente cualquier aparato que no os va ni a sobrar ni a faltar ningún tornillo. Este truquito de la casa. Listo. Voy a conectar al televisor y probamos. Una imagen vale más que mil palabras. Ahí tengo conectado mi juego FIFA 2001, mi copia de seguridad. Para ello, lo he introducido en mi PS2. Y nada, voy a repetir el proceso. Abro la bandeja. Este es el CD con mi copia de seguridad. Cierro. Y enciendo. Enseguida me sale Matrix, como que lee el chip. Y al cabo de unos segundos me va a leer el juego. Ahí está. Tarda unos segunditos, eso sí. Ya está. FIFA 2001. También en función de lo pesado que sea el juego, cargará antes o después.
Así, con un sencillo mod chip, puedo utilizar mis copias de seguridad de mis juegos y preservar estos. Amigos, esto es todo. Espero que este tutorial os sirva. Como veis, es largo y laborioso, pero creo que vale la pena. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!